Las tengo muy pensadas. Por desgracia, al menos peligroso, al que consideras que tal, pero la clase política deja mucho que desear. Yo voy a hacer un voto útil, porque si no, no votaría. O votaría en blanco. No es que cuando he votado en blanco, me ha salido el tiro por la culata. Entonces, a veces hay que buscar el voto útil. Todo claro, muy claro. Votaría Unidos Podemos, teño clarísimo, e ningún problema en decilo. Non vou a votar o PSOE, non vou a votar o PP, menos a ese partido que é fascista, e menos a Ciudadanos, Unidos Podemos. Porque son xubilada e sei o programa, leín o programa de o PSOE, leín o programa de Podemos, con lo cual sei moi ben o que fago. Pero yo sí que lo tengo bastante claro. Sí, se Ya notaste. lo tenía claro hace meses, entonces yo creo que en mi caso no creo que influya. Creo que ese partido en concreto no va a hacer coalición, o sea que, pero no sé, igual me sorprende. Si hiciese coalición, pues bueno, con los partidos que hay, yo creo que, bueno, se asemejan a mi ideología, entonces no habría problema. Un poquinho máis vou ter que pensar, pero sí, xa vai a cousa encamiñada. Realmente eu penso que vou votar a quen me gusta, o sea, non son de opinión, no, voto útil. Para min todos os votos son útiles. Que o sistema electoral este así tampouco é culpa nosa. Volvo a repetir, cada un vai votar a quen queira. Eso de voto útil aquí, voto útil alá, o voto útil fano eles. Eu xa teño claro o que quero facer e o que vou facer. Sí, antes de todo desta campaña, eu xa tiña claro hacia onde quería ir. Que la gente adulta a estas alturas ya lo tendrá claro, ¿no? O sea, no es nuevo para esta vez, es lo de siempre. Es el juego de siempre, cada uno trata de dar razones para que le voten a él. Lógicamente, el voto útil existe, pero ya lo sabemos desde siempre cómo funciona esto.